Hola, hola, el día de hoy va a ser mis pollitos famosos, los que siempre hago en el asador, que me quedan súper deli deli. Y por esa razón me vine a la casa de mis primos desde temprano para empezar a hacer el marinado, porque en la casa mía no hay nada. Y podría comprar todo, pero voy a durar como 20 horas comprando todo. Y mujer, les dije, hey, préstame en su casa porque ahí tienen que los chilitos y que esto para hacer el marinado. Bueno, pues vamos a empezar. Bueno, pues síganme. Bueno, pues van a ser los ingredientes que voy a usar para el marinado. Voy a usar ajos tatemados, chiles guajillo tatemado, chile de árbol tatemado. Voy a usar poquita crema, una lata de chipotle y sazonador cajún, que está bien rico. Y vamos a agregarle poquito aceite. Y ahora vamos a moler todo esto. Bueno, pues ya lavé el pollito, ya le agregué su salecita y todo el show. Y ahora es la hora de la verdad, agregarle su marinado. Pues hice más adobo porque voy a hacer unas costillitas de puerco y le voy a agregar todo este adobo que hice. Ahora lo que voy a hacer es una limpiada a todo esto, porque ellos me entregaron la casa súper limpia y miren cómo la dejé. Ahora les voy a enseñar el resultado final de la cocina. Puse el pollito en el congelador para que se marine y que agarre el marinado más rico. Ahí lo dejé como por una media hora y ya limpié toda la cocina. Ya dejé todo súper limpio como la tenían. Ahora sí, vámonos por el carbón y voy a comprar unas costillitas de puerco para marinarlas. Bueno, pues vámonos. Bueno, pues ya compré el costillal de puerco. La verdad, está súper, súper fresca esta carne. Ahora sí, vámonos para el rancho. Vine a recoger una hielera y... pariente, pariente. Hey. Lo voy a invitar a un pollito rostizado y un costillar. Ahí le cae a Calera. Sí, ¿cómo no? Allá lo miro. ¿A qué horas? A la hora que usted quiere irse. No, pues yo me voy. Ya voy para allá. Ahí alcanzan, pues. Bueno, pues estos pollitos los voy a hacer en el rancho de mi tío Pepón. Y nada más, qué belleza de jardín tiene. Tiene todo forrado de rosas. Mira qué bonito. Nomás hubo un problema que no trajimos ni un asador ni nada. Pensamos que aquí tenían, pero no tenían. Pero ya hicimos uno rústico. Mira, aquí hacemos uno. Escarbamos un poquito aquí. Y ahí vamos a meter carbón y ahí nos vamos echando otro. La verdad. Bueno, pues ya puse el pollito a cocinar. También una costillita. Mira nomás, qué deliciosa, qué roja quedó. También puse acá más pollitos. Mira. Esto va a quedar deli, 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 deli. Bueno, pues ya agregué las costillitas de cerdo. Mira nomás cómo están quedando súper deli, deli. A la última le pusimos aluminio a los pollitos para que se cosan de adentro. Mira nomás. ¿Qué, Carmelo? ¿Ya estás listo para comida? Sí, ya tengo hambre. Bastante, ¿verdad? Quiero hacer cosita para mí solo. ¡Ah, verdad! Bueno, pues ya me rota la comida y ya están todos esperando. ¿Qué, tía? ¿Ya está lista para las cositas? Claro, para clavar el diente. ¿Tú, Carmelito? Sí, también, ya listo. ¿Ya todos están listos o qué? Ya tenemos mucha hambre. ¿Ya quieres un pedacito de pollito? Va muy lentamente, pero va bien deli deli. Bueno, pues ya vamos a poner esta cosita en aluminio. ¿Ah, verdad? Ya nomás. Ya van 20 horas cocinándose. Ahí le llevamos. Tiene como una semana ya, ¿no? Y las ya que faltan. Ya llegan todos los invitados. Y ahorita nomás es unos 20 minutos que nomás que repose y ya va a estar todo listo. Bueno, ahora la verdad, vamos a abrir este pollito que tiene 20 horas cocinándose. Mira nomás, qué delicia. Arriba la cámara. Y vamos a ver esta piernita. Mira cómo se derrite. ¡Ah! ¡Oh! Y ahora vamos a servirle a todos. ¿Qué digo yo? Bueno, vamos a servir a todos. No lo bebé, no era de mucho marido. Mira nomás, qué delicia. Este grande. ¿Cómo le batallas para partirla, eh? Ah, verdad. Tómala. ¿Verdad? Y ahora sí vamos a disfrutar todos. Bueno, pues ya me serví mi plato por fin. Mira nomás, qué delicia. Tía, ¿cómo se le hizo todo esto? Bien rico, mira cómo lo dejé. Lo chupó todo, ¿verdad? Lo chupé todo. Bueno, pues yo voy a comer todo mi plato. Esto es todo del video. A los dejo. ¿Cómo estuvo la comida? No, güey, chupó tanto esta, no, güey. ¡Deliciosa! Bueno, pues ya les dejo.